Buenas, ¿cómo va? Bien, espero que esté yendo bien. Y bueno, un youtuber al que yo sigo se llama Podstash o algo así. Es una persona que básicamente se dedica a hacer review de hardware, de este caso de electrónica. Bien. Suele hacer un test bastante interesante, que es que a todos los micrófonos que él prueba, les pone la guitarra acústica y prueba el sonido con esa guitarra acústica. Bien. En mi caso yo tengo una guitarra española, que es una guitarra bastante buena calidad, supongo. Yo creo, es una guitarra Joaquín Torrealba, que es un luthier argentino. Y es una guitarra que suena bastante linda. Bien. Entonces, lo que yo quiero mostrarles ahora es, básicamente es, con mi micrófono, con el G101, por eso es que me están escuchando un poco bajo, ¿bien? Porque lo tengo a la altura, en este caso a la altura de la guitarra. ¿Bien? Ok, vamos a poner en diferentes lugares la guitarra. Bueno, voy a bajar un poquito la cámara para que me enfoque un poco mejor. Bien. Bien. Vamos a mostrar en diferentes, tomando la guitarra en diferentes lugares con el micrófono. Vamos a ver qué diferencia de sonido tenemos. Bien. Bien, vamos a empezar apuntando al traste 12. Bien. Esto es aquí. Vamos a hacer una rueda armónica. Voy a hacer una rueda armónica muy sencilla, que es la menor. Fa, do y sol. Bien. Es una rueda armónica básica para que vean el sonido de la guitarra y ¿cuál es la diferencia que hay entre tomarlo en este traste, en el traste 12, tomarlo en la boca? En este caso, capaz que tomándolo en el brazo. Bien, vamos a ver. En este caso al cuerpo, tomar directamente desde el cuerpo, perdón, desde el brazo. Bien, para el brazo voy a subir un poquito el volumen. Bien, porque en este caso en el brazo el volumen es un poco más bajo porque estoy muy lejos de la caja de la boca. Okay, y ahí volví al volumen normal. Bien, en este caso me voy a acercar un poquito más al micro yo para que me escuche un poquito más la voz a mí. Ok, en este caso, como vemos, la guitarra, a ver, es una guitarra que suena linda. Estamos acaso que es una guitarra de buena construcción, de buena madera, y tiene un lindo sonido. Bien, si notamos un poquito, la diferencia que vamos a notar es que cuando nosotros tomamos en el traste 12. El sonido es un sonido mezclado, ¿bien? Es un sonido que tiene buenos graves, o sea, tiene graves más o menos, y tiene un sonido lindo, ¿bien? Si no, cuando tomamos en la boca lo que tiene al estar saliendo, tener la resonancia en la caja, ¿bien? El sonido de la boca es un poco más grave, ¿bien? O sea, cuando tomamos directamente desde la boca, es un poco más grave. Y de hecho, el volumen de la guitarra, o sea, en este caso, al estar tomando directamente de la caja de resonancia el sonido que sale por la boca, el volumen es un poco más alto. Ya digo, marca más los graves, o sea, la guitarra suena como más cuerpo, ¿bien? Y en este caso, cuando nosotros nos alejamos, en este caso, de la boca, cuanto más lejos estemos tomando la guitarra de la boca, el sonido va a quedar más, más va a tender a ser más débil.
y va a tender en este caso a ser un poco más agudo incluso, ¿bien? Entonces, si nosotros, si ustedes vuelven rebobinan esa parte, van a ver que, ya le digo, en el traste 12 el sonido es intermedio, o sea, toma bien los agudos y bien los graves. En la boca te da la impresión de que el sonido suena más gordo, o sea, por lo tanto es, o sea, como más grueso, más rebotado, en este caso rebota entre la caja y le da un sonido un poco más gordo, un poco más grueso. Y en chalío, acá en el cuerpo es un sonido como tirando más hacia los agudos. Bien, por lo general lo que se hace en una guitarra acústica, o la forma ideal de grabar una guitarra acústica sería grabar las tres formas. Bien, o sea, grabar. Si nosotros queremos que el sonido suene un poquito más agudo, o sea, que nosotros queremos que el sonido de la guitarra sea muy completo, o sea, suene más completo, tendríamos que tomar tres tomas, ¿bien? O por lo menos dos tomas, una desde acá, del traste 12, y otra en la boca. Y después lo que hacemos particularmente es que mezclamos las dos tomas. Entonces, mezclamos las dos tomas, la toma del traste 12 y la toma de la boca, ¿bien? Y ahí, de esa forma, haríamos un intermedio entre los dos sonidos. ¿Bien? Obviamente, tenemos que encontrarnos un guitarrista que sea un relojito, que las dos tomas exactamente iguales. Y si no, la otra opción que nos quedaría sería grabar con dos micrófonos. ¿Bien? Tendría que tener otro micrófono, que quizás un micrófono tenga mejor respuesta de graves, ¿bien? O sea, un micrófono con graves mucho más marcados y ponerlo en la boca de la guitarra. Y ahí tendría una mezcla entre los dos sonidos y tendrías un sonido de una guitarra mucho más completo. Esto está sin procesar, sin ningún tipo de procesamiento. O sea, esto que ustedes escucharon ahora no tiene ningún tipo de filtro, no tiene nada. Bien, así es como suena la guitarra. De hecho, sí, lo único que tiene es un poquito de compresión, que es la compresión que yo le suelo agregar a mi voz. Pero más allá de eso, no tiene más nada. Bien, es una compresión muy, muy básica y nada más realmente. Bien, y ahora sí, nos vemos. Espero que les haya gustado el video. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.